Le pido al universo que me ilumine en estas palabras que voy a decir para que puedan servirles para sanar a las personas que escuchan este audio. Muchas veces se me preguntó técnicas para sanar un desamor, para sanar un abandono, para estar en paz con un ex, para sanar una desilusión. No hay una técnica o una herramienta que solucione todo el problema. Más bien es un proceso donde uno gradualmente va encontrando la sanación, la liberación, va vibrando cada vez mejor, uno recupera el amor hacia uno mismo, el amor hacia la vida, el sentido de las cosas, pero a mí se me ocurre en este momento hablar de algo que realmente puede ayudar mucho. ¿Por qué, digamos, voy a hablar de lo que voy a hablar? Porque suelen quejarse o decir lo mismo las personas. Rodrigo, me quedé con ganas de decirle a mi ex esto y lo otro, me quedé con ganas de preguntarle por qué. Siento en mi corazón que él me tiene que dar una explicación. Siento que yo le tengo que contar todo lo que sufrí y que él me tiene que pedir perdón. Entonces, suele ocurrir que las personas en una situación así donde han sido abandonadas, desilusionadas, traicionadas, donde hay una herida espiritual, la persona necesita que la persona que causó la herida escuche el daño que ha causado, lo que ha provocado y se disculpe a veces. A veces eso ocurre en la realidad y a veces eso no ocurre y cuando no ocurre uno no puede postergar la sanación esperando que aparezca una expareja para disculparse por el daño que puede haber causado en una ruptura, porque en definitiva cuando tú rompes una relación, tú antes de eso te comprometiste a una relación de amor, a convivir, a proyectar el futuro al lado de la persona. Un día dejas de sentir amor, te desdices de todo lo que prometiste, eso genera una herida. Y uno, si es un ser de luz, tiene empatía con la persona a la cual uno, con la decisión que está tomando, está hiriendo. Y por lo tanto uno debería hacer algo en pos de la sanación de la persona que uno deja. A veces eso ocurre, a veces eso no ocurre. Entonces, este ejercicio es muy sencillo y apunta a que usted empiece a soltar, a sacar de dentro de sí misma o de sí mismo lo que tiene, las emociones, la historia, lo que tenga que salir. A veces sale con mucha rabia, a veces sale con mucho enojo, a veces sale de una manera muy dulce, a veces la persona rompe en llanto, pero esto debe ser tomado como un proceso de sanación. Y es muy simple. Hay que tomar 3 días para hacer esto. O sea, esto lo va a hacer una vez usted a lo largo de 3 días. Usted se va a sentar en una silla, va a intentar relajar su cuerpo dentro de lo que pueda y frente a usted va a colocar otra silla que va a estar vacía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Perdón que estoy demorando, es que mientras voy hablando me van llegando WhatsApp y les estaba diciendo que en este momento no podía contestar, por eso es como que parece que me trabo, es eso. Entonces en este momento, al empezar el ejercicio, usted sentada o sentado frente a otra silla que está vacía, usted lo que tiene que hacer es imaginar, hacer un pequeño esfuerzo de imaginación, que frente a usted está sentada esa persona que la hirió, que lo hirió emocionalmente, que le prometió el amor y lo dejó, que se fue de la noche a la mañana, que se fue con una amiga, con un amigo, que fue su esposa o su esposo durante muchos años y un día dijo,
Me quiero ir, tomó la maleta, se fue, le presentó el divorcio. No hace falta imaginar o visualizar ver a la persona frente a usted sentada en una silla. Eso más bien sería un ejercicio de visualización. No está mal, pero en este caso es un ejercicio que apunta a la sanación emocional, a liberar energías, a sacar los venenos a veces que tenemos dentro y empezar a curarnos. Este ejercicio, vuelvo a repetir, hay que hacerlo todos los días una vez a lo largo de 3 días. Entonces, usted lo que tiene que empezar es a hablarle a la persona y contarle determinadas cuestiones. ¿Qué cosas hay que contar? Todo lo que usted sufrió en este proceso desde la ruptura hasta el día de hoy. Y quizá puede empezar desde antes de la ruptura, porque en casos donde la relación estaba yendo muy mal, el problema no empieza el día de la ruptura, sino que empieza meses antes. Entonces usted tiene que contarle según su versión, según su mirada de las cosas, todo lo que usted sufrió. Descárguese, manifieste todo lo que tiene que manifestar. Quiere gritarle a la persona, grítele. Quiere llorar, llore. Quiere culpar a la persona, cúlpela. Quiere enojarse, tirar la silla, levantarse, irse y tomarse 5 minutos, hágalo. Después vuelva. Es importante que usted no haga este ejercicio 5 minutos. Que lo haga entre 20 y 30 minutos, de hablar sin parar, de soltar, que salga, lo bueno, que salga lo malo, que salga el enojo, que salga el amor, que salga la tristeza, que salga el llanto. Pero si usted establece, bueno, voy a hablar 25 minutos, por ejemplo, entre 20 y 30, 25 minutos, se pone el cronómetro y habla 25 minutos, pero lo habla. Y si tiene que parar para llorar, llora. Y si tiene que parar para ir a tomar agua, va, toma agua y vuelve y sigue. Y sigue. El segundo día lo mismo. El tercer día lo mismo. Usted se va a dar cuenta que al tercer día, los 25 minutos que usted destina a decirle todo lo que le va a decir a la persona, van a estar en otra sintonía, van a estar en otra frecuencia, van a estar en otra onda más favorable, va a haber más armonía. Usted el tercer día que hace esto, podría también enojarse, podría insultar a la persona, llamarla traidora y un montón de cosas más, pero todo eso va a ser más suave que en el primer día, porque el primer día es donde va a descargar todo, donde va a estar más intensa. Quizá algo en el segundo día le dure. El tercer día va a estar más suave. Va a estar más reflexivo o reflexivo. Va a tener una mayor tendencia al equilibrio. Esto como parte de un proceso de sanación. Yo no busco hacer este ejercicio 25 minutos todos los días durante 3 días y solucionar esto, sino empezar a sacar lo que está dentro tuyo. Porque para curarse, para sanar espiritualmente, para estar bien, hay que liberarse de cosas que quedan adentro de uno, que si uno no se las saca, uno no las libera, uno no las suelta, se terminan manifestando en forma de enfermedades energéticas, enfermedades emocionales, enfermedades en el cuerpo, enfermedades mentales. Entonces esto busca soltar, busca liberarla. Por supuesto que se puede hacer a lo largo de más días. Y esto es un paso más dentro de varios procesos que involucran este tipo de herramientas. O sea, yo cuando trabajo estos procesos lo hago a lo largo de 2, 3, 4 meses de sanación. Entonces, una semana con la persona trabajo esto. A esto le sumo una visualización. ¿Qué es una visualización, Rodrigo? Una visualización es un ejercicio de imaginación y de meditación donde uno se relaja y visualiza que, por ejemplo, esta misma situación.
tú frente a la persona que te ha hecho el daño. Hay que visualizar el perdón, que tú estás perdonando a la persona. Hay que visualizar a la persona pidiéndote perdón. Pero Rodrigo, en la realidad no me va a pedir perdón, no me lo va a pedir nunca porque es una persona orgullosa. Bueno, ok, pero acá estamos trabajando en la sanación tuya. Y a veces no podemos contar con la buena predisposición del ex o de la ex, porque no tiene el nivel de sabiduría necesaria, no tiene interés en reparar el daño, no tiene interés en poner energía en tu sanación. Eso es una realidad. En algunos casos, sí, hay ex que son personas muy conscientes, muy amorosas y participan en el proceso de la sanación y piden disculpas y ponen onda y ponen buena vibración, pero no siempre ocurre, generalmente no ocurre. Entonces, en este proceso de imaginación, uno lo que hace es programar el inconsciente con la sanación, o sea, programar lo profundo de tu mente, recreando el encuentro con tu ex donde tú perdonas y tu ex pide perdón. Y ocurren otras cosas más. Es un ejercicio de programación del inconsciente, pero también es un ejercicio espiritual y de magia, porque uno de verdad con estos ejercicios puede conectar con el ex. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, por ejemplo, una semana se trabaja con esto de la silla, pero también se trabaja haciendo una visualización que tiene por objeto darle un cierre positivo a esto que tú hiciste con la silla durante 3 días. Porque tú podrías hablar 3 días y podrías decir: Rodrigo, me descargué, le dije todo, le dije que era una basura, que era un traidor, que le deseaba lo peor. El segundo día estuve un poco más tranquila. Y el tercer día dije, te quiero perdonar, te portaste mal, me heriste, me rompiste el corazón, pero quiero intentar perdonarte, me enojo. O sea, el discurso de la persona va cambiando. Entonces, es importante, luego de esto, esa misma semana, trabajar en la visualización, imaginando al ex que viene a pedir disculpas y que tú lo perdonas, para programar con el final, digamos, más adecuado esta historia, digamos, de desamor. ¿Y cuál es el final más adecuado? Que tú estás en paz, que sueltas, que aprendes a perdonar, que la persona se disculpa, que tú le envías ese mensaje al universo, el universo te va a devolver sanación, que tú envías ese mensaje a lo profundo de tu mente y de lo profundo de tu mente va a drenar la sanación hacia el exterior, y que tú, porque en algunos casos ocurre esto, tú le envías a esa persona que tú amas y que estás intentando perdonar este mismo mensaje. Y eso favorece la sanación, porque hay una conexión entre todos los seres humanos, especialmente entre dos personas que se han amado. ¿Entiendes? Entonces tú le envías eso, le envías tu perdón. Pero Rodrigo, ¿cómo le voy a enviar el perdón si la persona no me pidió perdón? No hay que mirar estos procesos a través de los ojos de la lógica o de la razón. Estos son procesos de sanación, procesos alquímicos, mágicos. Usted hágalo una semana y después me cuenta si no se siente mejor. Después me cuenta. En algún otro momento voy a explicar de manera más detallada la visualización, pero la visualización básicamente es un ejercicio donde uno imagina el final feliz que debería tener este encuentro con el ex después de 3 días de decirle de todo. ¿Cuál sería el final feliz? Yo te perdono, tú me pides perdón. Uno lo recrea con la mente. Entonces, eso sería una semana dentro de un proceso de sanación. Usted en este momento quiere hacerlo de la silla, eso le va a ayudar mucho a descargar, a sacar. Cuando uno empieza a sacar lo que está dentro que no te hace bien, empieza a manifestarlo de una manera sanadora. No importa que usted se enoje, que le dé rabia, que grite, que tire la silla por el aire, que empiece a patear los muebles. Bueno, después vuelva, siéntese y siga hablando.
pero está haciendo un proceso de sanación. Está haciendo el proceso que tiene que hacer. Si necesita mi ayuda en un proceso así de sanación, se puede contactar conmigo. Está mi WhatsApp en el canal de iVoox, también en YouTube, en la cabecera. En Instagram me encuentra. Y yo trabajo estos procesos durante 2, 3, 4 meses para sanar. Que Dios se lo bendiga y esto le pueda ser de utilidad para estar mejor. Hágalo de la silla durante 3 días y se va a dar cuenta que se va a sentir mejor. Gracias. Le pido al universo que me ilumine en estas palabras que voy a decir, para que puedan servirles para sanar a las personas que escuchan este audio. Muchas veces se me preguntó técnicas para sanar un desamor, para sanar un abandono, para estar en paz con un ex, para sanar una desilusión. No hay una técnica o una herramienta que solucione todo el problema. Más bien es un proceso donde uno gradualmente va encontrando la sanación, la liberación, va vibrando cada vez mejor, uno recupera el amor hacia uno mismo, el amor hacia la vida, el sentido de las cosas. Pero a mí se me ocurre en este momento hablar de algo que realmente puede ayudar mucho. ¿Por qué, digamos, voy a hablar de lo que voy a hablar? Porque suelen quejarse o decir lo mismo las personas. Rodrigo, me quedé con ganas de decirle a mi ex esto y lo otro, me quedé con ganas de preguntarle por qué. Siento en mi corazón que él me tiene que dar una explicación. Siento que yo le tengo que contar todo lo que sufrí y que él me tiene que pedir perdón. Entonces, suele ocurrir que las personas en una situación así, donde han sido abandonadas, desilusionadas, traicionadas, donde hay una herida espiritual, la persona necesita que la persona que causó la herida escuche el daño que ha causado, lo que ha provocado, y se disculpe a veces. A veces eso ocurre en la realidad y a veces eso no ocurre, y cuando no ocurre uno no puede postergar la sanación esperando que aparezca una expareja para disculparse por el daño que puede haber causado en una ruptura, porque en definitiva cuando tú rompes una relación, tú antes de eso te comprometiste a una relación de amor, a convivir, a proyectar el futuro al lado de la persona. Un día dejas de sentir amor, te desdices de todo lo que prometiste, eso genera una herida. Y uno, si es un ser de luz, tiene empatía con la persona a la cual uno, con la decisión que está tomando, está hiriendo. Y por lo tanto uno debería hacer algo en pos de la sanación de la persona que uno deja. A veces eso ocurre, a veces eso no ocurre. Entonces, este ejercicio es muy sencillo y apunta a que usted empiece a soltar, a sacar de dentro de sí misma o de sí mismo lo que tiene, las emociones, la historia, lo que tenga que salir. A veces sale con mucha rabia, a veces sale con mucho enojo, a veces sale de una manera muy dulce, a veces la persona rompe en llanto, pero esto debe ser tomado como un proceso de sanación. Y es muy simple. Hay que tomar 3 días para hacer esto. O sea, esto lo va a hacer una vez usted a lo largo de 3 días. Usted se va a sentar en una silla. Va a intentar relajar su cuerpo dentro de lo que pueda. Y frente a usted va a colocar otra silla que va a estar vacía.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Perdón que estoy demorando, es que mientras voy hablando me van llegando WhatsApp y les estaba diciendo que en este momento no podía contestar, por eso es como que parece que me trabo, es eso. Entonces, en este momento, al empezar el ejercicio, usted sentada o sentado frente a otra silla que está vacía, usted lo que tiene que hacer es imaginar, hacer un pequeño esfuerzo de imaginación, que frente a usted está sentada esa persona que la hirió, que lo hirió emocionalmente, que le prometió el amor y lo dejó, que se fue de la noche a la mañana, que se fue con una amiga, con un amigo, que fue su esposa o su esposo durante muchos años y un día dijo, me quiero ir, tomó la maleta, se fue, le presentó el divorcio. No hace falta imaginar o visualizar ver a la persona frente a usted sentada en una silla. Eso más bien sería un ejercicio de visualización. No está mal, pero en este caso es un ejercicio que apunta a la sanación emocional, a liberar energías, a sacar los venenos a veces que tenemos dentro y empezar a curarnos. Este ejercicio, vuelvo a repetir, hay que hacerlo todos los días una vez a lo largo de 3 días. Entonces, usted lo que tiene que empezar es hablarle a la persona y contarle determinadas cuestiones. ¿Qué cosas hay que contar? Todo lo que usted sufrió en este proceso desde la ruptura hasta el día de hoy. Y quizá puede empezar desde antes de la ruptura, porque en casos donde la relación estaba yendo muy mal, el problema no empieza el día de la ruptura, sino que empieza meses antes. Entonces usted tiene que contarle según su versión, según su mirada de las cosas, todo lo que usted sufrió. Descárguese, manifieste todo lo que tiene que manifestar. ¿Quiere gritarle a la persona? Grítele. ¿Quiere llorar? Llore. ¿Quiere culpar a la persona? Cúlpela. ¿Quiere enojarse, tirar la silla, levantarse, irse y tomarse 5 minutos? Hágalo. Después vuelva. Es importante que usted no haga este ejercicio 5 minutos, que lo haga entre 20 y 30 minutos, de hablar sin parar, de soltar, que salga, lo bueno, que salga lo malo, que salga el enojo, que salga el amor, que salga la tristeza, que salga el llanto, pero si usted establece, bueno, voy a hablar 25 minutos, por ejemplo, entre 20 y 30, 25 minutos, se pone el cronómetro y habla 25 minutos. Pero lo habla. Y si tiene que parar para llorar, llora. Y si tiene que parar para ir a tomar agua, va, toma agua y vuelve y sigue. Y sigue. El segundo día lo mismo. El tercer día lo mismo. Usted se va a dar cuenta que al tercer día, los 25 minutos que usted destina a decirle todo lo que le va a decir a la persona, van a estar en otra sintonía, van a estar en otra frecuencia, van a estar en otra onda más favorable, va a haber más armonía. Usted el tercer día que hace esto, podría también enojarse, podría insultar a la persona, llamarla traidora y un montón de cosas más, pero todo eso va a ser más suave que en el primer día, porque el primer día es donde va a descargar todo, donde va a estar más intensa. Quizá algo en el segundo día le dure. El tercer día va a estar más suave. Va a estar más reflexivo, reflexivo. Va a tener una mayor tendencia al equilibrio. Esto como parte de un proceso de sanación. Yo no busco hacer este ejercicio 25 minutos todos los días durante 3 días y solucionar esto, sino empezar a sacar lo que está dentro tuyo, porque para curarse, para sanar espiritualmente, para estar bien, hay que liberarse de cosas que quedan adentro de uno, que si uno no se las saca, uno no las libera, uno no las suelta, se terminan manifestando en forma de enfermedades,
energéticas, enfermedades emocionales, enfermedades en el cuerpo, enfermedades mentales. Entonces, esto busca soltar, busca liberarla. Por supuesto que se puede hacer a lo largo de más días. Y esto es un paso más dentro de varios procesos que involucran este tipo de herramientas. O sea, yo cuando trabajo estos procesos lo hago a lo largo de 2, 3, 4 meses de sanación. Entonces, una semana con la persona trabajo esto. A esto le sumo una visualización. ¿Qué es una visualización, Rodrigo? Una visualización es un ejercicio de imaginación y de meditación donde uno se relaja y visualiza que, por ejemplo, esta misma situación. Tú frente a la persona que te ha hecho el daño. Hay que visualizar el perdón, que tú estás perdonando a la persona. Hay que visualizar a la persona pidiéndote perdón. Pero Rodrigo, en la realidad no me va a pedir perdón, no me lo va a pedir nunca porque es una persona orgullosa. Bueno, ok, pero acá estamos trabajando en la sanación tuya. Y a veces no podemos contar con la buena predisposición del ex o de la ex, porque no tiene el nivel de sabiduría necesaria, no tiene interés en reparar el daño, no tiene interés en poner energía en tu sanación. Eso es una realidad. En algunos casos, sí, hay ex que son personas muy conscientes, muy amorosas y participan en el proceso de la sanación y piden disculpas y ponen onda y ponen buena vibración, pero no siempre ocurre, generalmente no ocurre. Entonces, en este proceso de imaginación, uno lo que hace es programar el inconsciente con la sanación, o sea, programar lo profundo de tu mente, recreando el encuentro con tu ex donde tú perdonas y tu ex pide perdón. Y ocurren otras cosas más. Es un ejercicio de programación del inconsciente, pero también es un ejercicio espiritual y de magia, porque uno de verdad con estos ejercicios puede conectar con el ex. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, por ejemplo, una semana se trabaja con esto de la silla, pero también se trabaja haciendo una visualización que tiene por objeto darle un cierre positivo a esto que tú hiciste con la silla durante 3 días. Porque tú podrías hablar 3 días y podrías decir, Rodrigo, me descargué. Le dije todo, le dije que era una basura, que era un traidor, que le deseaba lo peor. El segundo día estuve un poco más tranquila. Y el tercer día dije, te quiero perdonar. Te portaste mal, me heriste, me rompiste el corazón, pero quiero intentar perdonarte, me enojo. O sea, el discurso de la persona va cambiando. Entonces, es importante, luego de esto, esa misma semana, trabajar en la visualización, imaginando al ex que viene a pedir disculpas y que tú lo perdonas, para programar con el final, digamos, más adecuado, esta historia, digamos, de desamor. ¿Y cuál es el final más adecuado? Que tú estás en paz, que sueltas, que aprendes a perdonar, que la persona se disculpa, que tú le envías ese mensaje al universo, el universo te va a devolver sanación, que tú envías ese mensaje a lo profundo de tu mente y de lo profundo de tu mente va a drenar la sanación hacia el exterior, y que tú, porque en algunos casos ocurre esto, tú le envías a esa persona que tú amas y que estás intentando perdonar este mismo mensaje. Y eso favorece la sanación, porque hay una conexión entre todos los seres humanos, especialmente entre dos personas que se han amado, ¿entiendes? Entonces tú le envías eso, le envías tu perdón. Pero Rodrigo, ¿cómo le voy a enviar el perdón si la persona no me pidió perdón? No hay que mirar estos procesos a través de los ojos de la lógica o de la razón. Estos son procesos de sanación, procesos alquímicos, mágicos. Usted hágalo una semana y después me cuenta si no se siente mejor. Después me cuenta. En algún otro momento voy a explicar
de manera más detallada la visualización, pero la visualización básicamente es un ejercicio donde uno imagina el final feliz que debería tener este encuentro con el ex después de 3 días de decirle de todo. ¿Cuál sería el final feliz? Yo te perdono. Tú me pides perdón. Uno lo recrea con la mente. Entonces, eso sería una semana dentro de un proceso de sanación. Usted en este momento quiere hacerlo de la silla, eso le va a ayudar mucho a descargar, a sacar. Cuando uno empieza a sacar lo que está dentro que no te hace bien, empieza a manifestarlo de una manera sana.